vamos a los integrantes de Los Ávila a entrenar al Ninja Lounge con la reina boliviana Jennifer Salinas. Estos muchachones andan de tocada en tocada, sin tiempo para ejercitarse. Y la mira más, andan pasaditos de peso. Ya tan rápido me los estás buleando, espérate, primero dale chance. Es que a mí me gusta golpear, y miren, acá hay sacos orgánicos. Se trata de que me los entrenes para que se defiendan, no de que me los entrenes en la torre. Y mientras la campeona de boxeo los hacía sudar la gota gorda, los Ávila me contaron que están promocionando su tema Quiero, una norteñita bien romántica compuesta por Jos Favela. Así que aprovechando el viaje, les pregunté si creen que, como se rumoró, el señor de la composición, un hombre inquieto, con una arrogancia, podría ser el individuo que Thalía corrió de su estudio por arrogante, como ella misma lo contó en su Instagram. Pues, qué mala onda de esa persona, porque está dejando ir una gran oportunidad al saber que Thalía es una artista internacional, que mucha gente la conoce. Entonces, pues la verdad no creemos que haya sido Jos Favela, porque él es una muy buena persona y también se identifica porque es una persona humilde. La campeona de boxeo fue calando de uno a uno a los muchachos, pero la verdad es que tenía otras negras intenciones. Pero casi me ganan esta ronda. No, pero yo me vengo. ¡Atena! Todo porque quería quitarse la espinita de que casi empatamos de nuestra competencia de chaplón. Así que le tuve que entrar al toro por los cuernos. ¡Ay, Nanita, no, hombre! Es pasillo de ligas mayores. Ya está viendo tan buena pierna, nadie le gana, oiga. Así que mejor, como dice Thalía, patitas pa' que las quiero. ¡Ay! Me encantó eso, acabó con ellos y acabó contigo. ¡Hombre, no saben lo que es un ponche Jennifer Salinas, Mari! ¡Pega durísimo, señores y señores! No por nada es campeona de box mundial. O sea, ¿a quién se le ocurre ponerse con ella? Imagínate. Bueno, pero no, por cierto, hablándome. Ay,
Jack Cross. Y para, 20 veces, Jack Cross. 1, 2, 3, 4.
Que la gente pues se sienta implicado con los temas y los pongan para todo, para estar en la chamba, para andar trabajando y para andar también echando cervecitas. Y es banda, pero de San Es un estilo norteño, es un estilo norteño, lleva instrumentos de acordeón, saxofón, bajo sexto, pero con un toque por los signos, ya del Estado de San Luis. ¿Y cuál es la diferencia entre por si la música norteña tradicional y la de San Luis Potosí? Bueno, la diferencia, tenemos un estilo muy diferente de tocar en lo que son los guapangos, que es lo que está de moda, los zapateados, y más que nada, pues, es como una combinación de Monterrey, Chihuahua, con lleva saxofón, pero al estilo de San Luis Pro. Ah, toda. ¿Qué tema? Están promocionando un temazo de nuestro querido Dios Favela. Claro que sí, el tema se llama Quiero del Fundante. Y es así bien romántico, bien bonito. Ahora ya. ¿Para bailarlo como quien dice cajoncito o qué onda? Esa resultadito, ¿cómo debe ser? ¿Cómo se baila en eso? Ya cajoncito. Eso es todo, muchachos. Bueno, chamacos, aquí estamos, júntense con sus vecinos que han de ver. Aquí estamos porque yo quiero que hoy demuestren que los hombres son bien poderosos y bien fuertes. Porque últimamente las mujeres les estamos dando duro, les estamos quitando el lugar del power, ¿eh? Así que yo invité a una querida amiga, que es mi querida Jennifer Salinas. Thank you.
Competidores, ¿listos? Dale, dale, dale. 3, 2, 1. Dale, dale, dale. ¡Eso! ¡Uy, esto es personal! ¿Quién cansa mejor? Por algo debe ser. Thank you.